told me it's over. You don't need to see me again. Said you got a new lover. And here's where it ends. But I'll be singing. I'm
esas palabras son, pero te deseo todo lo mejor. Primero que todo, que yo me dé mucho y me deshago con todos los sentimientos. Y lo único que sí le digo es con mucho respeto. Mucho respeto, mucho amor. Espero que no le falte todo el amor para que puedan salir adelante. Hijo. Pero esto. Qué bien te ves. El vestido no pudo estar mejor. El momento que siempre soñé finalmente llegó. Nunca pensé encontrar alguien con sueños locos como yo. Que se puede todo alcanzar juntos los dos. Si me caigo me levantas tú. Si te sientes triste yo te doy aliento. Yeah. Si el camino se hace duro, pues juntos tú y yo pelearemos. Toma mi mano y ven junto a mí. Pensemos esta noche. Escribir una bella historia. Sé que tendremos altas, sé que tendremos bajas. Pelea junto a mí, nuestro amor no tendrá fin. Siempre supe que eras especial. Desde el día en que te vi llegar. Y una luz como la tuya no conocí jamás. Y tus puertas una vez toqué y las abriste, no puedo creer. A tu lado quiero envejecer y el mundo recorrer. Si me caigo me levantas tú. Si te sientes triste yo te doy aliento. Yeah. Si el camino se hace duro, pues juntos tú y yo pelearemos. Toma mi mano y ven junto a mí. Pensemos esta noche. Y desde hoy escribí una bella historia. Sé que tendremos altas, sé que tendremos bajas. Pelea junto a mí, nuestro amor no tendrá fin. Sé que tendremos altas, sé que tendremos bajas. No tendrá fin. Pelea junto a mí. Nuestro amor no tendrá fin. Entonces, ustedes a partir de hoy, por eso comencé diciéndoles: son uno solo. ¿Estamos? Ok. Y por último, hablamos de bendición. El matrimonio es bendición. Digan conmigo, el matrimonio es bendición. De pronto es distinto a lo que uno escucha en la calle. De pronto es distinto a lo que, ah, ya se va a echar la soga al cuello. Dicen por ahí, dicen. Se cansó de vivir bueno. Cosas como esas es lo que se escucha. Pero hermano, en 23 años de casado yo le puedo decir que pereza estar soltero. Y qué bendición estar casado. Pero
hay que entender algo en bendición. El matrimonio no está hecho, el matrimonio se construye. Y yo construyo mi matrimonio en bendición, o yo construyo mi matrimonio en maldición. Ah, pero es que vamos a la iglesia, o conocemos de Dios, o leemos la Biblia, o la misma historia. Porque a diario nosotros construimos el matrimonio, todos los días. Muchas veces cometemos un error, venimos con fantasías. Dios creó al ser humano a su imagen, lo creó a imagen de Dios, hombre y mujer los creó. Y Dios los bendijo con estas palabras: sean fructíferos y multiplíquense. ¿Cuántos hijos quieren tener? Llenen la tierra y sometan, dominen a los peces del mar y a las aves del cielo y a todos los animales que se arrastran por el suelo. También les dijo: yo les doy la tierra, todas las plantas que producen semilla, todos los árboles que dan fruto con semilla. Todo esto les servirá de alimento. Y el versículo 31 dice: Dios miró todo lo que había hecho y consideró que era muy bueno. Vino la noche y llegó la mañana, que se fue el sexto día. Dios miró y vio que qué. Que era bueno. Están alineados en el plan de Dios. Están alineados en la voluntad de Dios. Pero nunca se les olvide, quieren bendición, construyan. Lo tienen todo. Lo único es que ustedes a diario lo construyen. Se van a acordar de mí después, y así, ¿verdad? ¿Listo? Y en todas las áreas, construyendo siempre el mejor edificio, edificando siempre lo mejor. ¿Listo? ¿Estamos o no? Ok. Entonces, vamos a hacer una pregunta que dentro del protocolo a mí se me hace que es una pregunta tan... Pero hay que hacerla, eso es algo... ¿Es la intención de ustedes unirse como marido y mujer? Las caritas que... Miguel, vamos a ponernos de pie. Vamos a ponernos de pie. Esto me puso bueno. Miguel, toma a Sara como su legítima esposa y promete delante de Dios y de estos testigos que la amará, la honrará, la consolará, estará con ella en las buenas y en las malas, que se conservará única y exclusivamente para ella todos los días de su vida. Ok. Sara, tomas a Miguel como tu legítimo esposo y prometes delante de Dios y de esta nube de testigos que lo amarás, lo honrarás, lo consolarás, que estarás con él en las buenas y en las malas, que te consagrarás solamente para él todos los días de tu vida. Ok. Anillos. Pajecito, ¿verdad? Pajecito estaba. Estaba jugando. Mirando los ojos así, estilo película mexicana, así. Serie de Netflix, así un juego. Comienzo agradeciendo a Dios por este día tan especial en nuestras vidas, un día maravilloso. Agradezco a Dios el haberte conocido, porque eres una maravillosa mujer, valiente, sensata, inteligente, trabajadora, independiente, luchadora, con unos hermosos sentimientos y de un gran corazón. Un corazón sensible a Dios, un corazón lleno de amor y dispuesto a ayudar no solo a tu familia, sino a cualquier persona que lo necesite. Me enamoré de ti porque encontré una amiga, una compañera, una cómplice, un apoyo incondicional. Fuiste partícipe con Dios en mi cambio. Vamos por el camino correcto, tomados de la mano de Él, a cumplir metas, sueños, proyectos, anhelos, siempre bajo la dirección y el propósito que Él tiene para nosotros. Hoy me comprometo ante Dios y frente a todos los presentes a amarte, respetarte y honrarte en cualquier circunstancia y por el resto de nuestras vidas. Te amo con todo mi corazón. ¡Qué bien! ¡Un aplauso! Bueno, ahora Sarita, desde que se entiende mi gloria, Dios, nuestra familia y amigos.
presentes promesas en el nivel de tu padre. Estar siempre a tu lado. Para fidelizarte con todo el mundo de mi amor, amor sincero. Estar para ti en tus necesidades y bendiciones y ser tu corista número uno en los partidos de fútbol que tanto te gusta. Prometo no perderme ningún detalle. Yo ya hablo con tu esposo. Trataré de no dormirme viendo películas. Perdón, después de 23 años, no prometas algo que no vas a hacer. Soy el momento, mi esposa y... No, mentiras, prometo defender las arruguitas que nos salgan, ya que solo serán por risas y grandes aventuras. Prometo caminar contigo hasta el fin de nuestro día. Hemos puesto a Dios como nuestro pilar y le he dejado como propósito principal el no dejar que el orgullo entre en nuestro hogar. Así que cada fricción o oportunidad de mejorar, espero la podamos manejar juntos. Cuentas conmigo para lo que sea y con la mano y la bendición del Señor Jesucristo que nos está acompañando. Hoy inicia un nuevo capítulo en nuestras vidas y solo quiero decirte que te amo, que me encuentro dicho desde tu esposa y estaría ahí para amarte y cuidarte. Ya, ¡bravo! El recuerdo de esta sagrada unión y de los irrompibles lazos del matrimonio, con los cuales hoy se une el santo matrimonio hasta que Dios por la muerte los separe. Por cuanto esta pareja hoy ha entregado su fe y su amor mutuamente y lo han manifestado delante de esta gran nube de testigos y del Señor, yo los declaro marido y mujer en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. A lo que Dios ha unido, ningún hombre nos separe. Termino con esto. Dios los está uniendo a ustedes, pero dice la palabra, ningún hombre los separe. Pero ese hombre no solamente son externos. Hay dos tipos de separaciones al interior de una pareja. Las personas externas o ustedes. ¿Me van a entender? Cuídense mucho de los terceros. Es su hogar. Ustedes construyen su hogar. ¿Listo? Y de ahí para arriba, Dios. Cuente con consejerías, cuente con consejos, cuente con cosas porque obviamente uno necesita. ¿Ya? Pero siempre mucho cuidado. Nadie puede venir a dañarlos a ustedes al interior de su hogar. Nadie. Ni personas, ni el fútbol, ni el trabajo, ni la familia, ni los hijos, nadie. Mire que digo que ni siquiera los hijos, aunque suenen feos. Pero es que al final del día, los hijos se casan, ¿quién queda? ¿Sí o no? Entonces, uno los ama, los organiza, los... pero ya después sabe que tiene que seguir con su vida. Pero uno queda con uno. Entonces, ahí es donde uno tiene que cortarse. Y un tercero. ¿Listo? Entonces, por favor, nos colocamos de pie, oramos por ellos. Señor, hoy bendecimos esta pareja, amado Dios. Declaramos, Señor, que la plenitud de tu sangre preciosa, Señor, hoy es sobre esta pareja, Señor. Hoy en el nombre de Jesús, Señor, los bendigo, amado Dios, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, Señor. Declaro que tu Espíritu Santo, Señor, estará de continuo en ellos, Dios, dándoles sabiduría, dándoles las palabras, enseñándoles todo lo que necesitan para levantar un excelente hogar, Señor. Para levantar, Señor, excelentes generaciones, Dios. Hoy los bendigo en el nombre de Jesús, Señor, y declaro, Dios, que tú estás con ellos, Señor, para bendición, Dios. Porque ellos hoy, Señor, hallan el bien y la benevolencia de Jehová, Dios. Los bendecimos, Señor, en el nombre de Jesús, amado Dios. Y me gustaría que con sus ojos cerrados repitieran esta oración conmigo y pudiéramos decir hoy, Señor Jesús, hoy te pido que tú vengas a mi hogar. Quiero que todos la repitan, por favor. Te pido que hoy vengas a mi vida, que tu sangre preciosa hoy me limpie de toda maldad. Te pido, Señor,
que hoy escribas mi nombre en el libro de la vida y no lo borres jamás. Que el sello de mi vida sea tu Santo Espíritu y que tú puedas unirme al cuerpo de Cristo que es la Iglesia. Hoy te reconozco como mi único y suficiente Salvador. Te invito a que entres en mi vida, mi corazón, y tomes control total de mi vida, Señor, en el nombre de Jesús. Y me gustaría, para terminar, que las parejas que hay, si se pueden tomar de las manos, me gustaría que orara por ustedes. Tómense de la mano. Señor, hoy te pido, amado Dios, por cada pareja que está en este lugar, Señor. Te pido, Señor, que hoy tú restaures, Señor, las relaciones que estén fracturadas, Dios. Te pido, Señor, que hoy vengas, amado Espíritu Santo, y des ese nuevo aliento en algunos, Dios, y les des la fortaleza y el amor para seguir adelante. Bendícelos, Señor, dales permanencia, amor, Señor, para toda la vida, Dios. Y que tu Santo Espíritu esté de continuo en ellos, Dios. Hoy de igual manera, Señor, declaramos que hay bendición en ellos, Señor. Porque tú estarás en ellos, Dios. En medio de ellos, en cada momento, Dios, en el nombre de Jesús. Gracias por cada persona en este lugar, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Entonces, el momento más esperado, que no es el con qué, puede besar a la novia. Bien, gracias. La invitación para los recién casados nuevamente a juntar sus manos para cerrar el mar.
existencia. Con los recién casados, arriba, arriba, que viva los recién casados. Los felicito mucho. La verdad, que esto también es una gran sorpresa. Me siento muy contenta por el paso que dieron y los quiero mucho. Les deseo lo mejor, lo mejor. Que no me falte el amor y que yo me lo aprecie. Yo lo voy a enviar. Hijos, los felicito por este paso que dieron. No me queda más que desearles mucha, mucha suerte y que mi Dios me los bendiga. Buenas noches a todos, muchas gracias por asistir, es una bendición para nosotros que ustedes compartan con nosotros el matrimonio de mi hija. A estos dos hijos los bendigo, los cubro con la sangre de Cristo Jesús, que el Señor guíe su caminar en Cristo, que se cojan de la mano de Dios, porque así nunca va a tambalear su hogar. Vendrán pruebas, pero con Dios siempre se van a pasar. Los bendigo, los curo con la sangre de Cristo Jesús y que el Señor derrame bendiciones sobrenaturales sobre su vida. Ven ya otro hijo más. Los bendigo. Los amo mucho. Gracias. ¡Bravo! Ya lo dijo todo bien. Buenas noches a todos, cada uno de ustedes. Primeramente, pues, gracias a Dios por darme la oportunidad de reunirnos todos en familia, con familiares y gente panameña. Como le había dicho ya a mi hermana, que Dios tiene mucha sabiduría. Un matrimonio tiene grandes retos, desde que estén juntos en coidonía, primeramente la mano de Dios, yo sé que pueden salir adelante. Que Dios les dé mucha sabiduría, mucha inteligencia para llevar este hogar. Que Dios nos llene muchas bendiciones financieras, nos llene mucho amor, de muchas alegrías y muchos momentos hermosos. Miguel, bienvenido. Ahora sí. Hoy cada uno de ustedes gana vida, felicidad, amor, respeto, compromiso, oportunidades. Hagan que este propósito de Dios valga cada día. Alguien una vez nos dijo, hagan de Dios el centro de su hogar. Que el amor que hoy los une, los cubra de sabiduría y comprensión. Es muy bonito ver que en estos tiempos parejas como ustedes aún crean en el matrimonio. Esta sociedad necesita familias fuertes, llenas de valores, y ustedes lo tienen todo para hacerlo realidad. Gracias. Bueno, buenas noches. Bueno, primero todo, darle la honra y gloria a Dios que nos permite acompañar a Sandra Miguel. Bueno, yo también preparé aquí un pequeño texto. Bueno, Sandra Miguel. Deseamos de todo corazón que a partir de ese momento sus vidas estén centradas el uno para el otro, que sean uno solo, que busquen su independencia y que sepan afrontar las pruebas del día a día, las pruebas que conllevan a vivir juntos, que aprendan las experiencias buenas como los problemas. Los problemas del día a día hay que saberlos afrontar. Como consejo propio, o sea, nunca no se despidan peleando, uno no sabe qué va a pasar el otro día, Dios es su centro
es el centro de la felicidad, es el centro de la unión. Cuando la gente desee, o sea, principalmente usen el diálogo y el uno al otro, no hay nada más, es ustedes. Ahí ya cero del mundo, porque ustedes no se van a vivir y van a vivir. Ustedes son dos grandes seres humanos y declaran su nombre, en el nombre de Dios, que sea un hogar lleno de amor, salud y prosperidad. Cuenten con un consejo, una palabra o un aliento cuando sea necesario. Ahí estaremos para ustedes en lo que podamos ser ejemplo. Y nuevamente felicidades. Recién casados. ¿Quién? Ya empezamos con eso, ¿sí? Vamos a empezar con nuestra esposa. Primero las damas. Bueno, buenas noches a todos. Primeramente, gracias a Dios y a ustedes por acompañarnos en este momento tan especial. Cada una de las personas que están aquí realmente son supremamente importantes para nosotros y pues para lo que llevamos en relación. Han sido un aporte en filología pues para esto. Y gracias. ¡Bravo! Me quitaste las palabras. Buenas noches a todos. Primero que todo, pues gracias a Dios por tenerlos acá reunidos a todos. Como dijo mi esposa, pues cada uno forma parte fundamental en nuestras vidas, ¿sí? Cada uno aporta un grano de arena a nuestra relación. Y pues nada, gracias. Y pues esperamos que disfruten lo que quieran. Gracias. Mucha prosperidad, mucho éxito a sus metas a corto, a largo plazo. La promesa de nuestro Señor Jesucristo, culpable de que esta boda se lleve a cabo. Todo eso en una sola voz lo deseamos diciendo salud. Que son los cristales, por favor, damas y caballeros. Salud para todos. Salud para todos. Fondo blanco. Un aplauso a los representantes de la Unión. Muy bien.
Las niñas y las aves. Y las papas. Dale para allá, gracias. La misma recién casada.
padrinos, por los primos, hermanos, amigos. Cambie, 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 cambie ya. Cambio de ganchito, que vamos ya.